Bueno, nos encontramos en el mercado de verano más simpático, más gracioso y con cosas más exclusivas que vemos en todo el año. Y es que, claro, ellos definen todo esto, pues, como un arte, un arte porque vienen muchos artesanos también y es eh, de verdad de lujo total. Eh, bueno, mucha gente durante todo el año me ha preguntado, Elena, avísame cuando venga otra vez el Popachit, porque nos encanta. Y bueno, pues aquí estamos, fíjate que acaba de empezar y ya está lleno, como podéis comprobar. Vamos a hablar eh, con sus organizadoras, Entonces, vamos a comenzar por Rocío, que nos va a definir este año, pues un poco la empresa para recordarnos eh, todo el recorrido que hacen durante todo el año. Esto no solamente que lo hagan en este mes de agosto aquí en Marbella, sino que yo, bueno, no veas eh, que son, bueno, llevan una vida muy bohemia. Eh, eh, yo me apuntaría también si pudiera. Bueno, Rocío, qué lujo de trabajo que tenéis las tres, eh, las tres organizadores que llevamos ya desde el principio con vosotras. Buenos días. Desde luego, ante todo, muchísimas Muchas gracias por atendernos también siempre que venimos. Y bueno, contaros un poco nuestro Periplo desde que empezamos ya hace Cinco años, empezamos en Madrid Que es nuestra base de operaciones Y ya empezamos a, a difundirnos Un poco por toda España De hecho, acabamos de llegar del norte Hemos hecho cinco mercadillos Este verano, San Sebastián Santander, Ruilo, Barrio de Sella, Con bastante éxito Y esta es nuestra cuarta edición aquí en, en Guadalmina, que nos encanta venir El clima, la gente, es precioso Y bueno, pues seguimos en ...en Madrid ahora en invierno... ...y abriendo siempre nuevas fronteras. Uh -huh. Bueno, cuéntanos un poquito cómo comenzó este proyecto... ...porque ya alguna vez se no lo ha contado... ...pero habrá personas que se incorporen nuevas... ...y que quieran saber, dice, bueno y este proyecto de dónde viene... ...cómo os conocisteis, eh, eh, los tres pilares principales... ...aunque hay más gente trabajando... ...pero vosotros diríamos que sois los tres pilares de esta empresa. Sí, bueno las tres venimos de un mundo... ...un poco eh, creativo de, de estilismo, de comunicación... Y bueno, fue juntarnos un poco por, por temas circunstanciales, de, de, la gente estaba un poco reinventándose, eh, abriendo nuevos caminos en sus vidas por el tema de, de la crisis sobre todo, y ahí empezamos pues a... A, a acumular eh, gente, creadores nuevos, gente que se empezaba a dedicar a, a diseñar, a traer cosas nuevas a España y creaban sus propias marcas y nos contaban con nosotros para plataformas de venta y así empezamos, empezamos, aglutinamos primero a unos cuantos en, en unos locales que es nuestro un poco nuestra especialidad es la localización de ubicaciones buenas, con mucho tránsito de gente, con much, muy buena convocatoria y empezamos así, aglutinando apuestos, hacemos una filtración de cada uno, un poco una selección de estética, un poco que nos puede que se puede encajar con el público que tenemos nosotros, y, y así empezamos uno, otro y otro, y al final ahora bueno pues eh, la gente cuenta con nosotros para vender su, su producto. No, es una idea exitosa ¿eh? de, bueno, de cerebros ¿eh? que piensan en todo y también por bueno, los demás, ¿no? para que se diviertan, se lo pasen bien y encuentren aquí cosas que no hay en otro sitio. Efectivamente. Bueno, eh, os voy a presentar también claro. a, a las socias eh, Rocío Padura y María Eugenia Fernández Show, que os cuenten un poco ellas también que tenemos nuevo y, y sobre todo, pues un poco la, la, la trayectoria que hemos seguido hasta ahora. Bueno, vamos a comenzar por Eugenia. ¿Te parece, Rocío? Te dejo a ti para que tú sí, nos pongas ya supera, el broche de oro. Claro. <laughs> Eugenia, bueno, la verdad es que te vemos, eh, hemos llegado, hemos aparcado y te vemos que no para, para arriba, para abajo. La verdad es que tú también, eh, aunque estéis eh, trabajando, pero también disfrutáis ¿no? de esta visita marina. Eh, que La ubicación buenísima, que no hemos dicho que estamos en Guadalmina. Bueno, este es un sitio, la verdad, maravilloso, eh, con el Beach Club que da a la playa y toda esta esplanada que ocupamos ya todos los años. Y bueno, pues te os voy a hablar un poco de los productos que tenemos, que la verdad es que son todos mmm, muy exclusivos y muy diferentes. O sea, te puedes encontrar desde cosas desde 5 euros hasta, bueno, pues el dinero que te quieras gastar. Eh, y lo que sí también es que son productos de, un, de primera calidad. O sea, puedes encontrar desde Kashmir, ...a unas prendas de la India que vienen directamente, que las han traído la semana pasada de diseños exclusivos, como unos abrigos hechos con saris antiguos, eh, pantalones de yoga, eh, puedes encontrar unos bolsos maravillosos eh, también como de cuero viejo. Eh, unos diseños eh, de Antonio eh, que son todo lo que tiene Antonio es una maravilla unas patchminas impresionantes y como todo muy especial y muy original que solo lo vas a encontrar aquí miren más están que el año pasado habéis ampliado bueno, pues es un poco lo mismo, realmente nos, nos barajamos todo el rato en una, como 40 expositores. Eh, lo que sí es cierto es que cada vez tenemos más diversidad porque vienen de toda España y también de muchas partes del mundo eh, que traen sus productos hasta nuestro mercado, lo cual es fantástico porque efectivamente nos damos cuenta que estamos abriendo... Eh, caminos de muchos productos que efectivamente su introducción en el mercado español lo hacen a través de nuestros mercados. Son firmas propias ¿no? que vienen a exponer. ¿no? Sí, sí. O sea, y hay muchísima diseñador Nobel que primero testa su producto con nosotros para saber luego cómo le va a ir en el mercado y si verdaderamente merece la pena continuar con ese negocio. Y la verdad es que hay cosas que efectivamente son como muy únicas, muy originales, porque de repente solo son 10 piezas de algo. Y eso solo lo vas a encontrar aquí. Fantástico. Yo quería también saber, ahora vamos a hablar un poco contigo, para que me definas también qué tipo de, de clientes es el que viene y qué respuesta ha tenido Marbella eh, con este mercado. Pues Marbella para nosotros es un punto clave totalmente porque es nuestro único evento que hacemos en el sur. Entonces, para nosotros Marbella es como una estrella dentro de nuestra ruta de verano y el público que viene pues es muy muy amplio porque es abierto al público, no cobramos entrada ni nada, nos encanta que venga todo el mundo, entonces pues tenemos desde Hombre, mujer, pero bueno, efectivamente una mayoría de mujer porque es la persona que más siempre va dirigida el tema de ventas. Pero al tener también esta zona de chill out y poder tomar algo, es un combinado de plan: puedes hacer mercadillo, playa, chill out. Entonces es un plan muy bueno para toda la familia y nos encanta que venga todo el mundo. Luego, como también tenemos producto para gente joven, pues también cada vez acuden más jóvenes y a comprarse sus cosas y demás. Y luego también hay producto infantil. Que entonces la madre aprovecha para ir con el niño y comprar también la ropa del niño. O sea que estamos abiertos a todos, la verdad. Bueno, qué estupendo. Fíjate, es verdad que tenéis un servicio ahí también, como bocadillitos, refrescos, un poquito de todo. y Ya que le apetezca un espeto, pues está ahí el hotel que también los tiene, o sea, un poco de todo. La verdad es que para pasar el día maravillosamente y nosotros ahora nos vamos a dar una huertecita. ¿Os parece que nos enseñéis ahora los está demos una huerta y ya así vemos y que todo el mundo, pues, venga, ¿no? Vamos a hacer un llamamiento con el horario, eh, los días que vais a estar y el horario. ¿Qué me lo dice de las tres? No sé, ¿tú qué, qué tengo aquí, pues ¿tú nosotros dice? estamos hoy y mañana sábado y domingo de 11 a 21 horas ininterrumpido, aquí en el, la zona del beach del Hotel Guadalmina. Bueno, os digo que hace fresquito, ¿eh? que no se vaya a pensar nada de hoy, oh, no voy, que me aficio de calor, que va, que va. Tienen todos sus torditos, lo tenéis bien acondicionado. Además, sí, hay sí. una brisita maravillosa, hace un día perfecto. Sí, que espera. bueno, a pues esperamos nos vamos de turné. a todos. esperamos a <laughs> todos. Genial. Nos vamos de turné vamos. y ya cuando termine el mercadillo aquí en Marbella nos lleváis con vosotros de turné también, ¿eh? pues a hacer un mercadillo de, de toda España. <laughs> pues venga, nos vamos de turné con ellas, con la organizadora, que son fantásticas y que nos encanta. Así que venir a verlo porque merece la pena, de verdad que sí.